Maestra María Elena, gracias por el acompañamiento. Usted siempre nos ha dicho desde el primer momento, lo que no se mide no se puede mejorar. Nosotros como Universidad Veracruzana empezamos desde el año pasado precisamente a medirnos y hemos identificado justamente cuáles eran nuestras áreas de oportunidad más fuertes. Y en ese sentido, el comité interno de apoyo de acreditación que conformó aquí el doctor Eduardo Gasca, precisamente orientó que estos talleres fueran tomados en este momento, ¿sí? Nos queda muy claro, creo, lo que es ya un atributo educacional, que no es lo mismo que un atributo de egreso. Y el entender también que tiene que ser un proceso sistematizado, que tiene que ser formal, y esto de que tiene que ser formal viene ya, digamos, con su lista de cotejo de todas las características que debe cubrir para que pueda ser considerado de esa manera. Y definitivamente algo que a mí de manera particular me queda muy claro es que no son inventos del CASEI. Todo esto son tendencias, es un trabajo enorme el meterse a investigar a nivel mundial qué es lo que está pasando, maestra. Entonces, en ese sentido, un reconocimiento para usted y su gran equipo de trabajo. Muchas gracias por todo este tiempo y paciencia que nos han dedicado.